Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno amigos, como lo pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo el reto de Sammy de 6x6. Bueno, yo me animé a hacer este reto porque vi que muchos lo estaban haciendo y pues yo también quería hacerlo, como de que no. Entonces pues este ha sido mi resultado. Bueno amigos, les explico un poco. Sammy Sims es una youtuber que tiene contenido de los Sims 4, los Sims Free Play y de varios jueguitos más. Ella hizo un reto, creó un reto de hacer una construcción de 6x6 y dejó unos nominados que, bueno, yo no estoy incluida, pero yo me incluí. Pero bueno amigos, consiste en hacer una casa, bien dicho, de 6x6 cuadritos. Y bueno, yo lo adecué a mis necesidades. Yo hice dos plantas, por este ladito coloqué un balcón y puse unas escaleras, como lo pueden estar viendo. Y bueno amigos, la casita tiene que ser de 6x6. Yo he decorado la casita por los laditos, le he puesto bastantes cosas porque yo vi que muchos simmers también lo hicieron. Entonces yo dije, de pronto sí se puede. Lo que consiste en el 6x6 más que todo es como tal la casa, ¿cierto? Entonces miren, yo puse para acá estas decoraciones utilizando algunos muebles más que todo en tonos verdes, blanco y grisecitos. Y bueno amigos, este ladito de acá donde está la silla no vale porque es como que una decoración. Entonces para poner esta silla, y yo la quería por fuera, pues tenía que poner una pequeña habitación. Entonces me tocó poner esta habitación de 3x2 creo, y no sé si esto me quite puntos. Pero de todas maneras, por donde están las escaleras, yo no utilicé unos cuadritos, como cuatro cuadritos no utilicé, entonces una cosa compone la otra. Yo sacando excusas, amigos. Miren, por acá tenemos unos muebles de exterior, la pequeña piscina y algunas decoraciones de más. Y bueno, amigos, por acá una barra para tirarnos, unas sillitas de estas de palmeras en color verde, una sillita también así bien bonita en color blanco. Y por acá tenemos un baño, una litrera, creo que se le llama, letrina, perdón. Y por acá la ropa, un tendedero de ropa. Si me preguntan amigos dónde lavan los Sims, lavan en el mar amigos, porque es que yo no puse lavadero ni nada, pero ellos lavan en el mar y secan amigos. Así es como se hace todo esto amigos. Por acá tenemos un horno de exterior y por acá más sillitas y más decoraciones de cactus y matitas palmeras muy bonitas. Bueno amigos, ya le dimos la vuelta al mundo, a la casa. Y por acá tenemos la entrada de la puerta, esta es la puerta principal. Y bueno amigos, como lo pueden ver, ya estamos en la sala y estamos en la cocina. Es bastante pequeño, aquí está la cocina, el comedor y la salita. Una estantería pequeña, decoración, cuadritos. Y utilicé también los mueblecitos estos en tonos verdes, que me pareció que quedaría bonito. Por esta puerta que ustedes están viendo por este lado, van a encontrar el baño. El baño es un baño pequeñito, es bastante pequeño. Y a ver si puedo mostrarles mejor. Así. Así me toca mostrarles, amigos, a ver. Así se ve, ahí tiene el retrete, la ducha, el lavamanos y un espejo. Ese vendría siendo el primer piso. Si nos vamos ya por el segundo piso, que es saliendo de la casa, de la primera planta, vamos a subir por acá. Y acá hay un pequeño balconcito que es para poder obviamente entrar a la habitación. Esta sería la habitación. La verdad es que es súper chiquita y me encantó. Me encantó demasiado cómo quedó. Le puse estas macetitas con estas florecitas bonitas. La cama grande.
en tonos verdes, un televisor. Y por acá tenemos un teléfono y tenemos un computador. Y por este ladito tenemos el armario, que le he hecho una pequeña habitación con un arco de ese ladito. Esto sería todo, amigos. Es una casa pequeña de 6x6. Obviamente aquí no vamos a meter a una familia de 6, ¿no? A una familia muy grande porque es muy chiquitico. Pero la verdad es que me encantó el resultado. Se ve todo muy bonito, como de un paraíso. Todo muy verdoso, con florecitas. Y bueno, amigos, la verdad es que me encantó el resultado. Yo los invito a ustedes también a que se animen a hacer este reto. Si tienes canal de YouTube dedicado a los Sims, también te invito a que lo hagas. Y en mi grupo de Facebook también te invito a que hagas este reto y lo publiques en mi grupo. En la cajita de descripción van a estar los enlaces de mis redes sociales por si quieren ver más construcciones, amigos. Espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden regalarme un lindo like, suscribirse al canal y así no se van a perder ninguno de mis videos. Paso a mostrarles los planos.